Estimados amigos, muy satisfecho de poder ingresar una vez más a vuestros hogares a través de nuestro canal Disfruta Cocinando con Ricardo. En esta oportunidad vamos a elaborar un aceite sumamente delicioso que es ingrediente principal para la elaboración de una serie de comidas a base de carnes. Me refiero al aceite ahumado, que se suele preparar con el carbón, como también se le conoce con el nombre de aceite de carbón. Pero en esta ocasión, como en el retero, vamos a hacerlo utilizando la leña del árbol del algarrobo, que es un pasaporte al éxito de nuestras comidas. Sin más que agregar, vamos a indicarles cuáles son los ingredientes para la elaboración de este ingrediente que vamos a preparar el día de hoy para beneplácito de todos ustedes. Aquí tenemos el protagonista de nuestra preparación del día de hoy, que son tres trozos de leña del árbol del algarrobo. Con esta preparación vamos a poder elaborar, como les repito, unas carnes muy, muy deliciosas que van a obtener sabor ahumado. Esto lo estoy haciendo debido a que varios seguidores me han consultado cómo podrían hacer una carne ahumada en su cocina tradicional porque no cuentan con parrilla ni una barbacoa. Entonces es por eso que vamos a elaborar este aceite para que ellos puedan hacer una carne ahumada sumamente deliciosa con el mismo sabor que si lo hubieran hecho una parrilla, a diferencia que lo van a hacer en sus hogares, en una cocina tradicional. Bueno, aquí tenemos tres trozos de leña del árbol del algarrobo. Tenemos un aceite extra virgen de oliva, un litro y una cabeza de ajos. Esos son todos los ingredientes y sin más que agregar empezaremos la preparación. Lo primero que hemos hecho es echar el litro de aceite de oliva extra virgen en esta ollita, que también puede ser un aceite vegetal cualquiera, no es necesario que sea de oliva. Y aquí tenemos los tres trozos de leña, en este momento lo vamos a encender en la cocina y vamos a esperar a que esto se encienda la leña y luego de ahí continuamos con la preparación. Como pueden ver, ya hemos agregado los ajos en el aceite para posteriormente ingresar la leña en la olla donde vamos a continuar la elaboración de este rico y delicioso aceite ahumado. Luego que podemos ver que la leña se encuentra totalmente encendida, ahora vamos a apagar la cocina. Muy bien. Y a continuación vamos a introducir esta leña de algarrobo en nuestro aceite, que se encuentra ya con los ajos en su interior, para que así le pueda otorgar el sabor ahumado a este rico y delicioso aceite ahumado. Pero previamente lo vamos a cernir. Luego de que hemos introducido ya los trozos de leña en el aceite, empieza a humear un tanto, entonces vamos a tapar la olla para esperar que se enfríe aproximadamente 20 minutos, y luego de ahí lo vamos a cernir y posteriormente dejarlo listo para poderlo utilizar. Y luego de haberlo cernido, este es el aspecto que luce nuestro rico y delicioso aceite ahumado. Y como ustedes pueden apreciar, en su interior existen los ajos, que le va a dar un sabor aún más aromático y un olor y un gran aroma. Con lo cual vamos a tener mucho éxito en nuestras comidas para el deleite de todos nuestros familiares y amigos. Este es el aceite ahumado, señoras y señores. Y bueno, espero que el video haya sido de vuestro agrado y que lo practiquen. Me encantaría que ustedes lo practiquen en sus hogares y que me dejen los comentarios y, si es posible, alguna foto para decirme qué tal les resultó y luego de ello probarlo con sus carnes. Cualquier tipo de carne pueden hacer y van a ver ustedes el sabor ahumado que tienen. Ahorita, si pudieran apreciar y pudieran deleitarse con el aroma que despide este aceite tan delicioso, que es un sabor ahumado que parece que fuera de la parrilla. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención brindada y será hasta una próxima oportunidad. No se olviden, queridos amigos, darme manito arriba, like, y los que aún no se han suscrito a mi canal, es la oportunidad para que puedan hacerlo, así como también activar la campanita para que todos los posteriores videos que subamos inmediatamente se notifique a ustedes y puedan así deleitarse con nuestras recetas. Muy amables, muchas gracias, felicidades para todos.